Usted ha hablado en numerosas ocasiones de la existencia de un plan que, como bien lo dijo al principio, no solo buscaba el control de Cuba, sino de América Latina. Mucho se ha dicho sobre este tema de la injerencia cubana en la región a través de múltiples figuras, ¿no? Por supuesto, cuando tuvo al gran socio ideológico como la Unión Soviética, todo lo que eso le facilitó al régimen castrista en la región, pero luego también todo esto alrededor del llamado Foro de Sao Paulo. Y luego las posteriores instancias que fueron surgiendo hoy, el Grupo de Puebla, en fin, todas estas cosas que al final tienen el mismo origen, el mismo proyecto, el mismo plan. Es decir, no son sino reformas que se le hacen a un mismo proyecto. En detalle, doctora, ¿de qué se trataba este plan? Usted que tuvo acceso a toda esta información. Es una secuencia, ya te dije el primer paso. Así es. Llegar, que sus alumnos llegaran al poder en América Latina por cualquiera de las dos vías, la lucha armada o trabajando los cerebros de la población latinoamericana. Para eso llenó América Latina, fíjate, primer paso, de guerrilleros armados y de guerrilleros ideológicos. Él muy pronto, porque me lo dijo, se dio cuenta que la lucha armada no iba a lograr. Dos o tres veces me dijo, con la guerrilla parece que no lo vamos a lograr, porque fíjate que solo la guerrilla nuestra ha triunfado. Inmediatamente comenzó a pegarle la cabeza a la segunda opción, llegar mediante las ideas, llegar trabajando las ideas, llegar por la vía democrática, como decía él. Déjame decirte, la tontería de la democracia. Sí es un plan con el que él llega. Él quería dominar América Latina de manera antiimperialista, porque él quería ser el dueño de Estados Unidos y como no podía, la opción era crear un imperio antiimperialista. Él se entera muy pronto que va a haber, que va a colapsar el bloque comunista soviético o soviético europeo. Ese era el momento que más visitaba el centro. Tenía una inquietud tremenda y repitió muchas veces, la lucha armada no nos va a llevar al poder. Y siempre me decía y me preguntaba, ¿qué tú crees, Hilda? Y yo que iba a creer nada. Entonces, bueno, ahí él concibe, porque me lo comenta, hacer algo, reorganizar fuerza, porque perdía a sus mentores del bloque comunista europeo, los perdía, reorganizar fuerzas en América Latina de manera que fuera, digamos, una respuesta salvadora a lo que iba a pasar en Europa. Y ahí él concibe hacer lo que después se llamaría el Foro de Sao Paulo, por el lugar donde fue la primera reunión. Ahí hay un error, no fue Lula. Él convocó a Lula, fue él el de la idea. Si después hablaron y se pusieron de acuerdo, obviamente que sí, pero él lo concibió todo. El plan era seguir llevando adelante la subversión en América Latina, pero sobre todo crear el socialismo en América Latina por la vía electoral. O sea, que llegaran al poder por elecciones. Ese es el objetivo del Foro de Sao Paulo, que lo crea él. ¿Por qué me lo dijo? Lo repitió varias veces. O sea, tenía que ir por su segundo camino porque el primero, la lucha armada, no lo llevaba al poder, a nuestros compañeros, que era como él decía. Pero él quería rápido, o sea, dos o tres veces me hizo comentario del Foro de Sao Paulo, como que el Foro de Sao Paulo era para reunirse, para hablar, para hacer ruido. A él le gustaba tener lo que acá en Argentina le llaman mucho una mesa chica, aunque la mesa chica era él siempre, era él. Así se fue creando como un Estado Mayor, pero él era el que decidía, él era el que llevaba adelante. Y ahí es donde él quiere crear ya. Sí, que el Foro de Sao Paulo siga reuniéndose y hablando, que algunos del Foro de Sao Paulo se reúnan en Cuba para ver qué hacer, pero él quería crear ya la estructura esta, que no tenía nombre, estaba buscando un delfín, necesitaba una figura para llevar esto que él estaba ya concibiendo, con una cara nueva, más joven, con un nombre nuevo, pero que en esencia era sus ideas con mutaciones, porque otro error es que nadie que no se dieron cuenta que él mismo mutaba, le atribuyen a Raúl cosa, pero mutaba él. Y allí, en ese contexto, aparece Chávez. Él estaba buscando un delfín. Si él tenía contacto con Chávez previo a este momento, no te lo puedo decir. Lo que sí sé, que cuando Chávez le da el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, él se fija inmediatamente en Chávez. Hay un error cuando se dice que Chávez lo busca a él. No, él busca a Chávez. De hecho, él, perdone que la interrumpa, doctora, pero de hecho es tan cierto lo que usted dice,
que cuando Hugo Chávez sale de la cárcel, luego del golpe, el primer viaje que hace internacional es a La Habana. Te voy a hablar de ese viaje. Déjame decirte que a él no le gustaba Chávez, a él no le gustaba nadie, pero lo vio hablando. Se puso muy contento con la diatriba de Chávez cuando va a entrar a la cárcel. ¿Sabe qué? Acá te hago un paréntesis. La gente puede pensar que Chávez salido de no sé dónde puede haber creado esto. O sea, apliquen el sentido común. Fidel no salió de no sé dónde. Tenía una epopeya armada detrás de su figura. Era además un cerebro genial para la maldad. Allí, él se puso muy impaciente cuando Chávez entra a la cárcel. Y muy feliz cuando Caldera indulta o qué sé yo. El problema es que sale... Por gestión de Caldera, Chávez sale de la cárcel y ahí preparan la visita de Chávez a Cuba. La preparó Fidel. No fue que Chávez fue, no, la preparó, la hizo un armado, un show, que no, tal vez no me pueda extender en eso para no, porque el programa tiene su duración. Esto me lo contó a mí el historiador, yo vi los manejos, pero aparte de eso, el historiador de la ciudad de La Habana, el conocido historiador cubano ya fallecido, Eusebio Leal, que me tenía muchísimo afecto, fue el encargado de armar el entramado para que pareciera la visita de Chávez a Cuba como algo que tenía que ver con Bolívar, con la casa de Bolívar, con José Martí. Pero Fidel no se pudo contener y lo espera en la escalerilla del avión como si fuera un jefe de Estado. Aquel muchacho salido de la cárcel que no era nadie. Y allí Pedro, y los que están escuchando, empezaron una serie de reuniones secretas. Fidel y Raúl con Chávez, donde le dicen a Chávez, tienes que ser candidato, tú tienes que ser candidato, pero además tú tienes que ser candidato y te vamos a pagar la campaña y te vamos a preparar la campaña con los ideólogos que siguen existiendo en Cuba, capaces de armar una campaña, no la de Chávez, sino otra campaña después posterior. Y Chávez obviamente te dijo, pero claro que sí. Y de allí sale Chávez, año 1994, ya a proyectarse como candidato. Y la misión era empezar a dar imagen de líder y además comenzar a buscar otras posibles gente que surgieran en los países. Algunos buscados y otros que surgieran espontáneamente. Chávez llega al poder con una campaña que le arman en Cuba. Esto que te estoy diciendo es así, Pedro. Y que se paga en Cuba porque sabían que después de esa alianza Fidel Chávez iba a controlar el petróleo de Venezuela y iban a tener. El nombre socialismo del siglo XXI se lo roba Fidel a Heinz Dieterich. Correcto. Fidel odiaba a los teóricos.